Buenos días, mis amores. Pues mis amores, una vez más aquí con ustedes para hacerle este video que les voy a mostrar ahora. No sé cómo titular este video, pero es un video de organización. Estoy teniendo muchos problemas porque tengo muchas colchas, muchos cojines, muchas sobrecamas, muchos adornos, lo que es para la cama. Y entonces, mis amores, ya se me está ocupando mucho espacio. Y entonces conseguí en Walmart, mis amores, estas bolsas que les voy a mostrar ahora, que he visto muchos reviews y creo que va a ser un boom para mi organización. Entonces les voy a mostrar de qué les estoy hablando, mis amores. Espérense un momentito. Mis amores, les estoy hablando de estas bolsas. Estoy chocando aquí con la lámpara. Les estoy hablando de estas bolsas. Las compré en Walmart. Me costó $19.99, $20 con los taxes y todo. Me salió, mis amores, como en 23 y pico, $24. Esta. Yo compré las grandes. Yo compré las 3. Hay más grandes, pero yo compré las 3X y trae 4 bolsas. Y de esto es lo que le estoy hablando, que pongo esta cantidad y logro tenerlo así de esta manera. Y así ocupa menos espacio, mis amores, porque ya no sabía dónde poner esta cantidad que les voy a mostrar ahora. Y las que tengo ahí abajo, en el basement, que las lavé. Horrible. Esa colcha de Crisma, mis amores, es una colcha súper gorda. Es una king, pero una king, doble king y tres king, de lo gorda que está, mis amores. Pues entonces vamos a mostrarle el bulto que yo quiero lograr poner en estas bolsas y con la ayuda de ustedes y de mi esposo, por supuesto, que yo lo voy a tener que pedir auxilio porque esto es mucho con demasiado para mí. A ver si lo logro con la parte arriba del vacío. Así que díganme, porque ustedes no me van a dejar de ayudar. Ustedes me van a ayudar también. Así que les voy a mostrar el bulto. Es un bultazo. Vengan conmigo. Aquí nos vemos. Bien, perfecto. Déjenme ver cómo funciona esto. Todo esto está limpio para guardar. Da resultado, mis amores.
esperar un poco porque se calienta mucho la máquina. Vamos a hacer otra. Cuando se calienta, se apaga el vacío. ¿Se tiene que poner eléctrico? ¿Eh? ¿Se puede poner eléctrico? Sí. ¿Se puede poner eléctrico más? Sí. Que pueda coger lo que es la parte de la goma. ¿Entendiste? No, creo que la goma. Para que chupa. Ah, no, claro, por eso te digo. Porque te hablando del eléctrico porque tiene el hole, una manguera. Pensamos que el vacío se calienta mucho. Le digo, es una opción muy buena, pero yo en lo particular, para meter todo esto dentro de las bolsas, me cuesta trabajo. Déjenme cerrar esta.
Feliz, feliz. A ver, levantarme. Les cuento, lo logré. Recomendada, 100% recomendada. ¿Se puede hacer uno solo? Se puede hacer uno solo. Yo en lo particular pasé un poco de trabajo porque las bolsas son largas y son anchas, pero son anchas de... Son largas y son anchas, pero de altura son estrechas. Entonces, pues me costaba trabajo poner, por ejemplo, las almohadas una arriba de la otra, porque como la bolsa es así, cuando tú la introduces para poner la otra arriba, me costaba un poco de trabajo, pero se puede hacer. Con el vacío este no pude. Este se recalentaba. Este es el vacío que yo uso en la casa. Cuando es poquito, poquito lo que tengo, sobre todo aquí en la parte de arriba de la casa, porque tengo el robot que me hace en la parte de abajo. Pero con este vacío, un vacío normal, con la goma de atrás, mis amores, me lo hizo súper, súper, súper bien y rapidísimo. Ahora les voy a mostrar la loma que yo tenía, mis amores, en que se redujo. Vale mucho la pena, ocupa menos espacio. He pensado en cuando estaba haciendo esto, estaba pensando que cuando ya se fuera el invierno completamente, toda la ropa de invierno, que ocupa una exageración de espacio en nuestro closet, en mi closet, por ejemplo, guardarla en estas bolsas. Ya cuando se vaya el invierno, lavar bien toda esa ropa. La que tengo que llevar a la tintorería la llevo ya cuando yo la tenga aquí en la casa, y guardarla en estas bolsas hasta el invierno de la semana, al final de este año, que empieza el invierno en diciembre. Feliz, porque ahora eso yo lo puedo guardar, porque yo tengo un closet dentro del closet. Así les voy a mostrar. Ay. Escondidito, que nadie lo vea, nada más que yo. Ahí tengo todas las cosas que voy guardando de un año para otro, y estaciones en estaciones, pero mis amores, ya no me cabían las cosas. Entonces, esto me ocupa muy espacio. Otro detalle. Pesa. Miren. Pero pesa, mis amores, exageradamente. Yo sola no voy a poder meterlo ahí adentro. Necesito la ayuda de un hombre, en mi caso. Ni pondría a mi hija que me ayude a hacerlo. Eso tendría que ser mi esposo, con la ayuda mía y con la ayuda de mi hija, poder ponerlo ahí arriba. Ocupa menos espacio. Estoy feliz, 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 feliz. Gracias, mis amores, por compartir conmigo. Ahora vamos a buscar un espacio donde lo vamos a guardar ahí adentro. Así que ahora aquí en este espacio lo vamos a poner. Ven para que me ayude a poner eso ahí arriba. Okay. Porque no te creas que pesa, que es una barra. Me imagino que debe estar. Pónmelas ahí, pero para ahí adentro.
Saluda aquí en el blog. Hola. ¿Qué sería de mí si no tuvieras a mi lado? Sí, acostado. Wow. ¿Viste cómo pesa? Oh. Que sí pesa. Terrible. Claro. Y son. Perfecto. ¿Qué más? Ya. Tiene que poner eso para atrás. Eso lo hago yo lo como. Okay. Mis amores. ¡Tarada! Desapareció como arte de magia el bulto. Ahora voy a acomodar aquí y les voy a mostrar cómo voy a estar acomodando. Porque aquí. En esa parte ahí, mis amores, yo estoy poniendo toda la ropa que yo uso para hacer ejercicio, la ropa de trabajo, lo que es en el diario de lunes a jueves, porque yo no trabajo ni viernes, ni sábado, ni domingo. Yo trabajo de lunes a jueves y entonces ahí pongo todo lo que es la ropa de para hacer ejercicio, la ropa del trabajo, la ropa del diario, del diario de trabajar. Así que voy a acomodar un poquito y se la voy a estar. Mis amores, la voy mostrando cómo va quedando la organización. Es mucho. Así. También he sacado mucha ropa. Estoy sacando mucha ropa, mis amores. Porque ya no me queda. Yo engordé muchísimo, estoy sacando mucha ropa. Ay, pero ya me queda poco. Ya me queda poco en la organización. También encargué perchero por Amazon. Cuando me llegue se los voy a mostrar cuánto compré, cuánto me costó y en qué página de Amazon yo la compré.
este blog. Esto fue un día, he sudado la gota gorda. He organizado, he quitado polvo, bastante, queda todavía mucho por hacer. Hay que desempolvar todos los zapatos, pero bueno, hice una limpieza casi general. Todo organizado, se los mostré, mis amores. Gracias por estar conmigo. Este es un video para motivación, para tanto para ustedes como para mí. Les agradezco sus comentarios, les agradezco sus vistas. Sigan compartiendo el canal. Háganme un comentario, regálenme una manito arriba, un like, mis amores. Los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video blog. Bye, mis amores.